Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal. Estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2, junto a un episodio número 37. Y como ven, estamos aquí, al fin, de vuelta en casa. Y se siente bastante genial volver, porque es que hicimos muchas cosas que molan, pero a ver, la verdad no me viene tan bien estar tan lejos de casa durante mucho tiempo. Tengo que quitar esto antes que nada, que justo se me ha olvidado. Y es que si me hubiera acordado, lo hubiera puesto antes de empezar el episodio para, pues, no sé, para conocer a Tempita. Es 09-49-00. Ok. Es que eso justo lo debía haber puesto hace como 4 episodios, solo que andaba fuera de casa y tal. Vale, lo que me gustaría hacer hoy es ir al Nether y tal, porque necesito un poco de bluestone, ya que el día de hoy quiero empezar a terminar esto de mi casa, que dije hace mucho que lo iba a terminar y tal, pero no lo he hecho. Acá llega un WhatsApp. Ok. Vale, veo esto. Es que acaba de llegar y es bastante distintivo el tono, porque es una canción de un grupo japonés que se llama Periscope. Es un WhatsApp de Brenda. Como sea, decía, quiero terminar esa parte, aunque sea el techo. Para ello necesito más lobstone que justo, a ver, que tengo, pero que no es como que tenga mucho. Así que necesitaría ir al Nether y tal. Para ello voy a tener que cambiarme los cheaters, porque es que en el Nether pues no se ve la gran cosa con estos cheaters. No sé cuál ponerme, yo creo que me voy a poner los Chocalink, que son los primeros cheaters que usé en esta serie. Ya debería cambiarme los cheaters. A ver, ¿cuáles otros podía usar? No, si eran los Chocalink, ¿verdad? Es que de hecho los Chocapic los podría usar, porque a ver, que se ve bastante genial, que me da 75 FPS. Bueno, quizás me vaya más. Me va a 85 por ahí. E incluso si cambio esto y pongo el renderizado, por ejemplo, en 4, para que se vea esto más o menos bien, igual me va en 80 prácticamente. Solo queda. Bueno, no queda problemas, así que no. Esto lo voy a poner en 1. Y ahora voy hacia el Nether a ver qué me encuentro. Por cierto, está un chihuahua fuera de mi casa ladrando. Ese maldito perro ha pillado. Eso lo estaba poniendo hace como 20 minutos. 20 minutos o menos, no me encrafteando. No, hace como 10 horas mancastianas empecé este episodio. Sí, verdad, a ver. 3 minutos, no. Hace 8 horas mancastianas empecé este episodio, porque un día mancastiana es de 20 minutos. Vale, tengo por aquí. Entonces serían 4 horas. O sea, yo lo hice tomando en cuenta como si el día de mancastiano fuera de 10 minutos. Sí. Y estaba poniendo esto y tal, y dije, bueno, pues para que quede una evidencia de que esto siempre lo hago en supervivencia. Pero después dije, bueno, pues, ¿por qué no lo hago mientras grabo? Y así, pues, para que... Es que hay algunas personas que me preguntan que si dónde salen tantos... tantos recursos. Bueno, pues, que todo lo hago fuera de cámara, porque no quiero estar molestando que estén viendo todo lo que estoy haciendo. Porque por mí no habría problema, no sé, estar durante un episodio completo, picando glowstone, picando nether y tal, pero es un poquito molesto. Por ejemplo, otros youtubers que hacen eso, mínimo las personas lo siguen viendo porque comentan y así, y es agradable. Yo no es como que sea muy bueno comentando eso. Ser suficiente. Vale, ya empezaron a interrumpirme. Decía, yo creo que con esto sí me voy a honestar. Lo que pasa es que justo estaba pensando que se me olvidó poner el cronómetro, así que... ¡Ay, qué problema! Porque así no voy a saber cuánto tiempo llevo. A ver, es que aquí dice... O sea, aquí donde estoy grabando dice cuánto tiempo llevo grabando, pero... A ver, que me interrumpen y tal.
y pues no le pongo pausa a la grabación. Un día dije que iba a enseñar cómo grabo y cómo edito, cómo renderizo y tal. Tengo que enseñarlo un día. Sí, un tipo de tutorial para las personas que usen Linux. Más específicamente Ubuntu, cualquiera de las dependencias las hacen de ella. Una vez se escucha, creo que es el móvil de mi papá. Bueno, pues si bajo un stack con 18, pues realmente no es mucho, pero a ver, que de eso a nada. Por cierto, yo quería saltar. Sí. Me acabo de acordar que quería saltar. Quería probar más que nada. Por cierto, esto no lo puse. Vale. Ya se me hacía raro que no aparecía ninguno de estos gordos o enfadosos. A ver, pero escucho uno por ahí. Vente, bien, bien. Meto una de estas manzanas. Es que no les he dado uso a estas manzanas, así que voy a ver si muero. No. O sea que tampoco hubiera muerto si hubiera tenido manzana. Por cierto, ahí lo estoy viendo. Vente. Bueno, aparece, desaparece. Quiero que me veas. Ven a mí. Ay, además que no me gusta esto de los cheaters. A ver, no sé si es por... O sea, no sé por qué está así como... bugueada esa parte. ¿No le di? Pero si ellos tienen uno de vida. Le di y gritó, pero no se murió. Oye, no te escondas. A ver. Es importante salir de aquí. Pero también es importante pegarme a este gas. Oye, gas, que te mueras. No, debería ir. A ver, ya me puedo poner otra vez los shaders. ¿Cuáles eran? No, puedo probar con esto de los. Se oye este Pablo Lacrix. Podría subir el brillo. Bueno, ahí lo tengo todo. No sé exactamente por dónde murió el gas. No sé que fue por aquí. Y espero que no haya caído. Quizás cayó la lágrima justo aquí. Las lágrimas de gas son buenas para... Ahí veo otro. Son buenas para hacer pociones de resistencia. Bueno, igual me la estoy jugando, ¿sabes? No, entonces... lo tengo en... No, pues parece que lo tengo en inglés. Es que se me cambia. Ahí está, uso de regeneración. Bueno, pues ahí yo me confundí porque era resistencia, regeneración, algo así. Anda, tú trata de escucharte. Vale, uso por aquí. No, pues no veo ninguna lágrima. Esto debería esconderlo. Es que realmente no sé más o menos a qué altura lo maté. Bueno, solo sé que me está atacando uno. Y no lo estoy viendo. Y sé que acaba de morir justo ahí donde cayó la flecha. Tengo una manzana. Bueno, me la estoy jugando. Lágrima. Lágrima de gas. Venga ya. Escucho otro. ¿Dónde está? Ahí ya veo otro. Venga. Bueno, debería dejar de matarlos de lejos porque después no sé dónde cae la lágrima.
Ya voy a buscar así de una manera superficial. Y si no la encuentro, pues no, me voy. Porque tampoco es como que me quiera pasar todo el episodio aquí en el NED. No, creo que cayó en el lava. Ay, cabrón. Vale, pues no. Al mundo real. Al mundo minecraftiano. ¿Vale? Shaders, o shaders. La versión que es 1.1. Ok, esto es de noche. Esto como que siempre tarda un poco en cargar. Ah, vale, es porque los tengo en un renderizado. Entonces le pongo en mundo 5 y ahora otra vez vengo y pongo los ultra. Ok, ahora sí, tendría que ir hasta empezar con el techo de la casa. Es que justo estaba viendo que entró mi mamá al cuarto, así que esa ovejita va a pillar. Esa arañita. Oh, es un ender. A ver, si no tira, le quedó una flecha. Podría esperar a que no. Mi hermano, ¿quieres morir? ¿Quieres morir hoy? Pues creo que se murió. Ya no escuché eso. No, este sonido. Y un panecito por acá. Creo que quería enseñar otra cosa en el episodio de hoy, pero se me olvidó que era, ¿se ven? Ah, bueno, pues no también. Vamos por aquí. Empiezo con la construcción. Estoy pensando que justo aquí, a ver, pongo esto, después aquí pongo Lawson y aquí encima iría este de esta alfombra y tal, para que quede así súper guapo. Este, y aquí en las orillas tendría que poner, creo que sería así. Después aquí esto así, como así, así, así. A ver, debería dormir para que esto esté más iluminado y así pues pueda jugar mejor. Genial ser esa estructura. Vale. Este día y vuelvo con esto. Oye. Yeah. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Ok. Hasta tengo problemas con la puerta. Es que no es normal. Vale, después de un tiempo, vale, ya volví. Es que, a ver, que justo estaban aquí, pues hablando y tal, pero en voz bastante alta, mis papás. Estás no sé, mi habitación es una habitación contigua, pero igual se escuche. No mola mucho que se escuche en el vídeo. No. Y después con esto otro. Pero estoy pensando que la tercera planta pues no va a abarcar toda la casa, solo va a abarcar un pequeño pedazo de casa. Como decía, quizás sí la abarque toda. Es que no es bueno grabar a las... Bueno, y eso que hoy es más temprano, son las 11:40. Me pasó cuando construí la primera planta, me pasó cuando construí la segunda, me está pasando cuando construí la tercera. Yo tengo un problema con esto, me caigo siempre, pero en la vida real no, la vida real no. ¿Cómo está así? Con esto. Ahí voy. Sí, ya es más cómodo. Entonces sigo poniendo esto. Quiero caer. Esto así, esto así, esto así, así.
quizás primero debería de ver más o menos cómo va a quedar. O sea, de poner primero el techo y después pondría los bordes. Tengo que subir para eso. Pongo esto por aquí. Guardo aquí el team. Pongo esto así. Pues yo creo que va a quedar bien. Igual es una tontería estar haciendo la casa así de grande porque no tengo mods como para ponerle pues a familiares aquí dentro y soy solo uno como para tener una casa así de enorme. A mí me gusta. Además que el contraste entre madera oscura y madera clara mola y mola mucho. Justo de eso estaba hablando hoy en la mañana. También me gusta mucho la madera de roble oscuro y la madera de abedul. Igual que okay, no. Tomo esto. Chistín. Y sigo con esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sigo con esto. Ok, ahora. Debería empezar a poner la glowstone para ver cómo va a quedar. No. Listo. Entonces quitaría esto aquí, pondría esto aquí. Quitaría esto así. Es que estoy pensando que en este otro piso voy a poner otro tipo de alfombra. O sea, de algún otro color. Pero aún no me he decidido por cuál. Bueno, aquí iría esto y esto así, y aquí continuaría con esto, y se me acaba y se pone esto. Lo que pasa es que tengo como cansada la mano por tanto usar. Aquí me estoy confundiendo. Por tanto usar el mando últimamente. Y pues me duele como cuando la muevo. Creo que me la doblé de un mal modo o no tengo ni idea, pero me duele cada vez que la muevo. Pero bueno, sí, muy bien. Y esto así, quitaría esto. Ahí está quedando más o menos. Ahí me estoy dando una idea. Ay, hoy como que no me siento con muchas ganas de cuenta. Me levanté. A ver, pues quizás que tenga que hablar. No sé, un poco más. Me levanté más temprano de los cual. Aquí. No, esto va. Estos, similarmente más temprano a lo usual, bajé a desayunar. Y es que de hecho no he hecho muchas cosas importantes. Bajo por aquí. Creo que voy a usar de esta lana negra que creo que tengo. O lana café también podría utilizar. O podría hacer un estampado así. Sí. O lana negra. A ver, lana. Tengo aquí unas cosas raras. Debería tener tinte en los tintes, mejor dicho. Aquí tengo los tintes. Es que no hay muchos calamares como para pintar esto, ¿no? Bueno, ya sé lo que puedo hacer. Voy a estar matando calamares para hacer lana negra y tal. Y hacer también esta lana. O sea, voy a hacer un contraste con el que tengo ahí en la zona de los hornos. Vale. A ver, vamos a ver. Creo que quedaría bastante bueno, pero no tengo idea todavía.
aquí pondría, por ejemplo, algo así. Esto. Ay, clarisimétrico, eso es. Eso es lo ideal. Pondría algo así. Esto. Ajá. Bueno, la verdad puede quedar bastante bien. Sí. Aquí quitaría esto. Y de hecho hasta siento como que no tengo los reflejos de siempre, porque se me está haciendo hasta difícil manejar esto del mando o moverme pues a la velocidad que siempre me muevo, amigas. Que igual no es la gran cosa, pero que no es tan lento como lo estoy haciendo ahorita. Todo esto. Pues aquí debería seguir poniendo esto y esto por los bordes, porque igual aquí no va a bloxar. Pondría esto. Ajá. Creo que va a quedar bastante genial. Vale. Sí, es que, a ver, yo creo que va a molar y va a molar mucho. Estaba pensando la primera vez que empecé con la tercera planta, que justo aquí iba a ser pues super chico, no sé cómo, o sea, solo este cuadro así, pero por arriba, pero estoy pensando que lo voy a acabar y va a ser así todo completamente. Es que quedaría bueno. O puedo poner esto hasta más o menos hasta aquí, esta tercera planta, y este sería como un extra. No tengo ni idea. Por Dios, que se callen. Que en este caso al final sería mi habitación estaría arriba, hasta arriba del todo, no hay. Es que ahí también mola. Ay, no tengo ni idea. Vale, estoy viendo que ya me estoy pasando de tiempo, así que bueno, hasta aquí dejaremos el episodio de hoy. Bueno, quizás no me estoy pasando de tiempo, o sea, quizás es porque yo estoy viendo el tiempo, pero no me acuerdo cuánto tiempo estoy esperando a que se cayeran, así que no tengo ni idea. Bueno, hasta aquí dejaremos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que me dejen en comentarios, recomendaciones y tal. Y yo os leo como siempre, les digo, y pues nada, eso sería todo. Ah, y si tienen alguna recomendación o algún consejo de algo que les gustaría que implementaran en la casa o en la decoración, pues es bienvenido. Vale, esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta la próxima, adiós.